Vamos por último con H4. H4 también se puede ver mecánicamente que es un subgrupo, que el producto de dos elementos de H4 está en H4 y que el inverso de un elemento de H4 está en H4. Y lo que es más interesante otra vez es ver a qué grupo es isomorfo este H4. Vale, pues vamos a pensar cuáles son las permutaciones de H4. Pues son las que envían el 1,2 al 1,2. Es decir, podemos separar, así entre comillas, el conjunto 1, 2, 3, 4 en dos partes, y una permutación sigma de H4 lo que va a hacer es enviar el 1, 2 al 1, 2, es decir, por un lado va a permutar el 1, 2 y por otro va a permutar las otras letras que quedan en el conjunto, el 3 y 4. Y lo que pasa en la parte de arriba es independiente de lo que pase en la parte de abajo. Bueno, o sea, lo que pasa por aquí y lo que pasa por aquí son cosas independientes. Cómo se permute el 1, 2 es independiente de cómo se permute el 3, 4. Entonces, esta es la idea. Esta es la idea de por qué este grupo, H4, es isomorfo a permutar por un lado 1, 2 y por otro permutar 3, 4. Y recordad que un grupo simétrico en dos letras es cíclico de orden 2, o sea que este H4 en el fondo es isomorfo a C2, producto directo de C2. Vamos a definir el isomorfismo entre H4 y este producto directo de grupos simétricos. Sea F de H4 en... Vale, vamos a ver cómo lo definimos. S1,2, producto directo, grupo simétrico del conjunto 3,4. Cogemos un sigma, permutación de H4. Y ahora, sigma no lo vamos a escribir en notación de ciclos. ¿Vale? O sea, ahora lo que voy a hacer es considerar sigma como una aplicación del 1, 2, 3, 4 en 1, 2, 3, 4. No lo voy a escribir como un producto de ciclos. Vale, pues pensad cuál queréis que sea la imagen de sigma para que esta F sea un isomorfismo. Bueno, pues va a ser un par cuya primera componente es sigma restringido a 1, 2 y la segunda es sigma restringido a 3, 4. Vale, entonces dejo como ejercicio probar que esta F es un isomorfismo.